estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Vamos a arrancar la segunda parte de este programa y como le habíamos platicado al principio de este espacio, vamos a tratar ahora el tema de la familia, como le llaman ahora la familia tradicional. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los candidatos o aspirantes en ese momento del PRI a la jefatura de gobierno, como es Mikel Arriola, que está contendiendo por el PRI, por el Partido Verde y también Nueva Alianza, pues resulta que el tema de la familia tradicional lo lleva al escenario electoral. Cada uno sabemos cuáles son las posturas de cada quien, de los partidos políticos, de las asociaciones. Sabemos exactamente qué es lo que piensa cada uno, pero lo que llama poderosamente la atención es de que este es un tema que inclusive muchos analistas dicen, bueno, este tema ya no debe ni ser discutido porque ya lo dirimió la Corte. ¿Por qué llevarlo al terreno electoral? Sabemos también, por otra parte, que hay un sector muy importante, que algunos le pueden llamar conservador, de derecha, como usted quiera y mande, pero hay un gran sector católico y de ese 100% católico hay un porcentaje que pues no comparte lo del matrimonio igualitario, lo del aborto, etcétera, 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 que todos ya sabemos. Y todos nuestros amigos seguramente que nos están escuchando y que nos están viendo en vivo en este momento, cada uno ya tiene su postura. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué llevar este tema al terreno electoral? Por eso nos parece muy interesante tocarlo, o sea, desde esa óptica y pues para saber cuáles son los diferentes puntos de vista. Indudablemente que todos los puntos de vista son muy respetables, pero creo que es importante recurrir a las personas que han abanderado estos temas. Y uno de ellos precisamente es Juan Dabdub, que ya lo tenemos aquí en el foro de Aztele.tv, que es el presidente de Confamilia. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Miguel. Muchas gracias a tus órdenes. Juan, sé bienvenido. Gracias, muy amable. Pues un tema muy, muy interesante y que a todo mundo en la sociedad nos interesa tocar y sobre todo con gente que ha estado muy empapada en esto. ¿Qué nos dices, Juan? Pues bueno, mira, el primer punto yo quisiera marcar es que a diferencia de lo que me mencionó Mikel Arriola, nosotros no hablamos de la familia tradicional, porque la familia no es una costumbre, no es una tradición, no es un folclore, ¿no? Sino es una cuestión de carácter natural. Y hablamos de una familia natural porque existe la familia antes que existiera el Estado y antes que existiera la sociedad, básicamente, ¿no? Y porque, bueno, pues todos provenimos de una relación natural entre un hombre y una mujer. Y ahí viene el concepto de familia natural. Y así también lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Habla de que la familia es la célula, el elemento fundamental, el elemento natural y fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente ese es el concepto. Muy bien. A ver, yo tendría el primer cuestionamiento. ¿Por qué un candidato, porque todos lo sabemos, y si no, pues a lo mejor no me crean a mí, pero que a los analistas o a las encuestas, pues sabemos quién va en primero y en segundo lugar. Uh-huh. Y a lo mejor ahí se van a dar un quién vive y a ver quién gana la jefatura de gobierno. Uh-huh. Pero lo que nos queda muy claro es quién es el tercer lugar, ¿no? ¿Por qué alguien que está en un consolidado tercer lugar tomó un tema? Yo no sé si por estrategia o qué pasó ahí, pero la verdad es que le funcionó de manera extraordinaria porque todo el mundo lo volvió a ver. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que había una oportunidad definitivamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí en el sitio federal, bueno, yo creo que ni los candidatos de izquierda se han atrevido a proponer lo que hicieron después. O sea, todos los que entraban a la Asamblea Legislativa o entraban al gobierno del sitio federal no decían, oye, yo voy a promover el aborto, yo voy a promover el matrimonio homosexual, yo voy a promover... No, una vez que ya estaban dentro, le recetaban a la sociedad el ese nuevo derecho o ese nuevo esquema, ¿no? Y entonces ahorita, bueno, es interesante ver que un candidato se posiciona, y bueno, hubiera sido incluso llamativo que desde el otro lado alguien se posicionara abiertamente en la temática. Aquí él, pues bueno, como esto ha sido siempre de izquierda, lleva 30 años, más o menos lo que lleva aquí el Instituto Federal de la Ciudad de México, pues se posiciona y dice, bueno, pues voy a romper el esquema, o sea, no hay otra opción. Si los dos candidatos son de izquierda, yo tomo la postura de la derecha, ¿no? Pero es una postura difícil para mí, que una, porque pues ya todo está reglamentado, nos guste o no, la ley es la ley. Fíjate que ahí es un punto importante, ¿verdad? Uh-huh. Primero, no está decidido por la Suprema Corte todavía. Lo que la Suprema Corte ha decidido fue establecer una jurisprudencia
¿cómo se llama? Genérica. Para los que no entendemos esos conceptos, ¿qué quiere decir eso? Eso significa que todas aquellas personas que pertenecen al Poder Judicial, sí, o sea, todos los jueces tienen la obligación de que si alguien va y les pide un amparo, o alguien va y les pide que se establezca, que le den el matrimonio, se lo tienen que dar. Sí. Igualmente la adopción. Pero eso no es una condición que esté obligando al Poder Ejecutivo Federal ni al Poder Legislativo Federal, y tampoco a los poderes legislativos y ejecutivos estatales. No hemos llegado a esa condición todavía. Que se podría llegar, y es donde yo creo que estamos ahorita tratando de decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo antes de que esto siga avanzando por decreto, porque eso es lo que han estado haciendo, ¿no? Que bueno, estamos ahorita en una época bastante difícil, decíamos, electoral, en la cual, nada, está, lo sabes muy bien, Juan, lo sabes muy bien, César, nada, se va a mover. Así es. Porque a nadie les conviene. Sí. Hasta que pase la elección, seguramente ya todo se va a mover. Vamos a ver a qué lado, ¿no? Vamos a ver que si los que lo que prometen no vayan a cumplir después de las elecciones, ¿verdad? Ese sería el punto importante. Y aquí fíjate que en el tema, sí es un tema muy difícil, porque realmente creo que no lo han sabido manejar los políticos. Tenemos la esperanza que esta sea un parteaguas. Uh-huh. Realmente lo que se ha venido haciendo hasta ahorita con los políticos que han ocupado, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal y en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila y otros estados que han tomado la decisión de implementar ese tipo de decretos y ese tipo de derechos, uh-huh, han sido de manera precipitada, de manera autoritaria, ¿verdad? Sí. Han venido a imponer por decreto su criterio, su forma de pensar. Y eso pues ha hecho que la sociedad civil se sienta enfrentada, ¿no? Se sienta acorralada. Y esa es la parte que nosotros sentimos que ahorita está despertando, empezó a despertar en septiembre de 2016, cuando las grandes marchas que organizamos, donde salimos a la calle cerca de 1,500,000, 1,700,000 personas en 120 ciudades en la República. Con el Frente Nacional de la Familia. Frente Nacional por la Familia, exactamente, uh-huh, sí. Fue una reacción que no nos esperábamos nosotros, pues, espontánea definitivamente, porque aquí en el Distrito Federal, pues, nosotros calculábamos unas 100,000 personas, 200,000, y resulta que fueron 400,000, ¿no? O sea, se llenó. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que ya de alguna manera está dentro de este marco jurídico si la Corte resuelve al revés? Bueno, mira, yo creo que yo lo que hemos platicado incluso con algunos líderes de la comunidad LGTB es que no va a haber, esto no se va a acabar por más leyes que ellos quieran imponerlo, ¿no? Ni tampoco por más leyes que nosotros queramos imponerlos. Ellos tienen... ¿Tienes un canal de comunicación abierto con ellos? Sí. Sí, con alguna... Buena comunicación. Buena comunicación, donde les hemos planteado, mira, ni ustedes se van a dar por vencidos en su lucha, ni nosotros nos vamos a dar por vencidos por nuestra lucha. Mm. Y se lo hemos dicho a algunos gobernantes, a algunos líderes, a algunos legisladores. Lo que les hemos dicho es que esto lo que va a hacer es que al final de cuentas el encono va a ir subiendo. Claro. ¿Verdad? Porque ni nosotros vamos a ceder, ni ellos van a ceder. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos a platicar para encontrar los mecanismos donde, a ver, yo me sienta protegido sin lastimarte a ti y tú te sientas protegido sin lastimarme a mí. ¿Cómo lograr eso, Juan? Porque recordamos esas marchas y más allá de esas marchas, la reacción que, y algunos resultados negativos que vimos en ese sentido, estuvieras a favor o en contra, fue la polarización de la misma sociedad, que yo creo que fue, pues la verdad, lo más negativo. Sí, uh-huh, yo creo que ahí hubo dos grandes errores de parte de las autoridades, ¿no? Sí. Primero, esta marcha surge como una reacción a una iniciativa del presidente Peña Nieto, ¿no? Ajá. Grave error, porque precisamente la primera iniciativa ciudadana en la historia de México para cambiar la Constitución es una iniciativa que presenta el Consejo Mexicano de la Familia. Oye, pero qué curioso, ¿no? Es un presidente priista que lance esta iniciativa y ahora un candidato del PRI a la capital piensa exactamente lo contrario. Sí, bueno, es que yo creo que se le ocurrió al señor Peña Nieto, porque, ajá, la verdad, por eso yo hablo del PRI de Peña Nieto y hay que ver cómo va a ser el PRI de Mid, ¿verdad? Porque no estaba en su discurso político, no estaba en su plataforma, se inventó esa reforma constitucional. Y entonces, pero lo hizo exactamente 3 meses después de que nosotros hemos presentado una iniciativa para reformar el artículo cuarto. Ese mismo artículo cuarto, donde protegíamos a la familia, como lo dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos, resulta que él viene y dice, no, eso no es familia, yo cambio todo, meto el divorcio express, que el divorcio express convierte el matrimonio en un producto desechable, ¿verdad? Porque
el día que yo quiera voy y me divorcio, simplemente voy y le digo a un abogado que me haga el trámite ante un juez, le pago 6, 8, 10 mil pesos y en 3 semanas yo estoy divorciado, ¿verdad? Ahora, el divorcio express, yo podría considerarlo como una práctica sana, porque los divorcios de antes eran costosos, dolorosos, largos, ¿no? Y muy caros, pero más caros para los hijos. ¿No? Porque dolorosos, ¿eh? La forma en que hemos crecido, hemos sido educados, hemos descuidado esa parte de los hijos, ¿no? Entonces, ahora si las cosas salen rápido, los hijos, pues como que lo asimilan mucho más rápido. Yo creo que hay un punto, ese punto que es favorable, yo creo que nos fuimos al otro extremo, ¿no? De un proceso muy complejo y, sí, y lastimoso a un proceso absurdo donde simplemente, yo digo, bueno, es el único contrato que hay en este país que se acuerda por la voluntad de dos y se rompe por la voluntad de uno. No hay otro contrato, ¿verdad? O sea, entonces, oye, el contrato más importante, que es el que establece el cimiento para una familia natural, que es el elemento fundamental de la sociedad, resulta que ese lo destruyes sin necesidad de tener la opinión de la otra persona. Es el único contrato que se me rompe así. Muy bien. Y entonces, el otro punto, tendríamos que haber simplificado los procesos en todo caso. Sí. Pero si a la gente le abre la puerta para que se salga cuando le dé la gana, simplemente por un capricho, pues ya no está dispuesto a pelear. Y yo creo que el matrimonio pues tiene sus sinsabores y sus alegrías y sus momentos positivos y negativos. Y entonces tienes que luchar. Yo les digo, cuando les doy alguna plática a jóvenes que se van a casar, les digo, si se van a casar, tienen que pensar que hagan cuenta que se van a ir a vivir con su pareja a una isla desierta. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando te peleas con tu pareja en una isla desierta? Pues te contentas a ver cómo le haces, cara, ¿verdad? Pero no te quedas enojado porque no tienes opción. No hay de otra. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, si partimos de ese esquema, entonces la gente va a tener más probabilidades de buscar soluciones y no aventar los trastes a la primera, ¿verdad? Porque, mira, ya van 3 días que me ves feo. Ya me voy. O ya me encontré otro, o ya me encontré otra, ¿verdad? Sí. Insurgentes Miscua, ¿tú qué tienes ganas de preguntar? Te lo veo. Preguntando mucho. Ajá. Yo escucho ahorita varias palabras que realmente me llamaron mucho la atención. Por un lado, César está diciendo la convivencia en paz. No, estaba hablando y mencionó la palabra convivencia en paz. Yo creo que es lo que menos tiene. Porque el Señor yo escuché del Señor, por lo menos una palabra que me llamó mucho la atención, que dice, nosotros estamos en nuestra lucha y ellos en la suya. No es una lucha, es simplemente dejar vivir a los demás como quieran que dejen vivir. La comunidad LGTB en ningún momento está peleando o está luchando porque desaparezca la familia como usted la concibe. Y usted está luchando, sí, por no dejarlos ser felices a ellos. Entonces no es una lucha, realmente no sería una lucha, sería simplemente, si a usted no le hace daño, dejarlo ser a ellos. Como a ellos no le hace daño el núcleo familiar que usted forma. Es que ahí es donde hay una diferencia importante, ¿verdad? Porque sí nos están causando daño. Porque, por ejemplo, el Estado protege el matrimonio entre hombre y mujer porque es un objeto de interés público, ¿no? Porque es interés público porque es la única fuente de nuevos ciudadanos para el Estado. Obviamente formados en virtudes y valores. Ahorita traemos un desorden, ¿por qué? Porque hemos sacado a las madres de las casas, la gente se dedica mucho tiempo al trabajo. No existe otra forma de poder vivir en esta época. No a trabajar por eso. Pero es que entonces el Estado ha fallado en algo que también los tratados internacionales de derechos humanos han establecido, que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y esa protección no la tenemos. Desde que ves, por ejemplo, el sistema de transporte, donde la gente tiene que trasladarse en promedio 3 horas diarias, en unas condiciones donde vas apretado, sudando, manoseado. Dices, oye, pues ya por sí de las 8 o 9 horas de trabajo llegas a tu casa hecho polvo, pues ¿con qué ánimo atender a los hijos? Y si los hijos salen antes, pues mucho menos tienes la oportunidad de tratar con ellos. El problema es cuando entonces el Estado dice, oye, también vamos a reconocer como un bien de interés público el matrimonio homosexual, eso convierte entonces que si es un bien público, todos tenemos derecho a acceder a él. Y como todos tenemos derecho a acceder a él, entonces todos tienen que conocer que existe esa opción de vida. Y entonces a mis hijos les van a enseñar que tienen como opción, como ya lo está haciendo ahorita Peña Nieto, ¿verdad? De enseñar en las escuelas que cuando crezcas, bueno, ahorita eres hombre, ¿verdad? Mire, cuando crezcas puedes ser mujer, ¿eh? No te preocupes.
A ver, espérame, ¿quién te creo que creo que es un poco radical el tema, pero, ¿no? Pero puede pasar, claro que sí. No, ya está. Y para eso el ser humano goza del libre albedrío. Pero y... los niños no, perdón. O sea, también. Digo, los niños deciden desde un principio qué pantalón de qué color se lo ponen. Ay, sí, pero a ver, ¿le darías un carro a un niño? ¿Le muchos dejarías papás beber cerveza a un niño? ¿Le darías alcohol a un niño? No, ¿verdad? No, como tampoco a mi niño le daría, a mi hijo hombre varón, le daría una prostituta para que se haga hombre. ¿Te recuerdo? Entonces, él ya cuando crezca y tenga conocimiento de lo que está haciendo, decidirá si se queda con la prostituta, hace una familia o le gustan los hombres. Uh-huh. Pero es su libre albedrío. Sí. Y es su decisión. Pero y yo no puedo ir en contra de lo que otra persona individual está pensando y quiere hacer. No, muy bien. Cada quien su vida. Sí, pero ahí no. Cada quien su vida. ¿Por qué voy a luchar yo con una persona que si yo quiero ser, si yo me quiero casar con un hombre... A la otra persona, ¿qué le molesta que yo esté casado con él? No, o sea, primero hay que distinguir las edades, ¿no? O sea, ya una persona adulta, ya pues cada quien haga con su vida, claro. Filete, ¿no? Ahí está, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Desde luego. Ahora, aquí la parte importante es donde tenemos que buscar ese acuerdo, donde no nos hemos coincidido, es que al momento de que lo estableces como una institución de interés público, obligas a las demás instituciones a ofrecer ese tipo de enseñanza, ese tipo de educación. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. No, por eso, pero hay una cosa muy diferente. O sea, mientras no esté claramente el origen de la homosexualidad, ¿sí? No le puedes empezar a inducir a un pequeñín cosas que en mi casa yo no le estoy enseñando. O sea, no nos pueden confrontar el Estado a claro. Los padres con la educación que le queremos dar a los hijos. Muy bien. Desde si es hombre o es mujer, como le quieren. Ahorita, por ejemplo, el gran problema que tiene México son las chicas embarazadas, ¿no? Las adolescentes embarazadas. Y esto surge precisamente de un esfuerzo del gobierno, equivocado, porque se lo dijimos hace 8 años, ¿verdad? Donde la educación sexual para ellos es decirles, pónganse un condón, ¿no? Si vas a tener sexo, ponte un preservativo, ¿sí? Y yo le decía al subsecretario de Prevención de Enfermedades hace 7, 8 años, con Calderón, le decía, ¿cuándo ha visto usted a un adolescente ponerse un preservativo, Karen, verdad? Entonces, las cosas son muy complicadas, sobre todo cuando ya está legislado en ese sentido. Por lo pronto vamos a un corte a la pausa. Comercial y regresamos. Estamos en Si yo fuera servidor público. No se vayan. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Y más, sí. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos platicando con Juan Dabdub, que es el presidente de Confamilia. Y bueno, hay varios temas interesantes, sabemos que son polémicos, que polarizan, algunos a favor, en contra, sabemos cuál es la postura de cada uno de ellos. Pero bueno, lo que nos trae aquí a esta buena plática, a esta buena polémica, decíamos, bueno, ¿hacia dónde van a ir estos votos? Sobre todo cuando un candidato o un aspirante, como Mikel Arriola, sabemos que tiene un consolidado tercer lugar en la jefatura de gobierno, digo, si no me corriges, por favor, sí, sí, sí. César, pero en ese sentido, pues creo que puede ganar, tiene más que ganar que perder. Sí, estamos pues, de acuerdo. Él estaba muy abajo en las encuestas y le dio un brinco bastante fuerte cuando hizo el pronunciamiento, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes cómo se sienten en ese sentido? Digo ustedes, o sea, todos los grupos precisamente que abanderan esta postura. Te preguntaría en varios sentidos, ¿se sienten utilizados por Mikel Arriola? ¿Es una oportunidad para ustedes precisamente para ponerlo en el contexto nacional? Porque indudablemente pues, es un personaje que sí es de la Ciudad de México, pero tiene una ventana nacional. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo valoran? Bueno, mira, siempre corres el riesgo de ser usado, ¿verdad? Pero creemos en esta ocasión que, igual que en el caso de Del Mazo, que es gente viendo su coherencia de vida, hay una empatía entre su forma de vivir y su forma de estar pronunciándose en este momento. Uh-huh. La verdad, la novedad es que el partido esté permitiendo esta apertura para hacer ese tipo de pronunciamientos, lo cual realmente es una tendencia que viene muy fuerte en toda América Latina. Incluso uh-huh. en Europa sí ha habido partidos donde ya se había legalizado el matrimonio y le han dado marcha atrás a las leyes que permitían el matrimonio. Ustedes ya hablaron con Mikel. Y hasta ya fuimos a platicar con él. A raíz del pronunciamiento le fuimos a decir, bueno, a ver, ¿eres la de veras o a qué le estás tirando? Perdón la insistencia en ese sentido. ¿Quién le tocó a quién? O sea, ¿quién le habló a quién? Nosotros lo buscamos a ellos. Ajá. Nosotros lo buscamos ahí, ¿verdad? Porque nos interesaba conocer, porque la gente nos empieza a preguntar a nosotros. O sea, oye, ¿y qué hacemos? ¿Si es de veras? O porque nos pide la opinión de nosotros. Entonces, sí. Antes de pronunciarnos, no lo hemos hecho públicamente, ¿verdad? Tenemos que valorar realmente si el candidato es una gente seria o simplemente está... siendo utilizado como una sonda o está usando como pretexto político para hacerlo. Ya buscaremos mecanismos para comprometer a Mikel y a que quiera decir que es pro familia, ¿verdad? Para que realmente cumpla con lo que está diciendo ahorita la campaña. Muy bien. César. Sí, no, es de repente que Mikel decide vamos pro familia. ¿Cuándo ha habido un pronunciamiento así? Y lo decíamos en el corte, ¿no? César, que decíamos un nombre, ¿no? Como Cecilia Romero, pues es lógico. Hay una coherencia, ¿no? Pero hay una coherencia de vida, de así es, eso no sería una doctrina. Nota. Aquí la nota es que Mikel se haya pronunciado en ese sentido, ¿no? Sí. Y sí, como tú lo comentas, pues pueden ser usados. A mí me gustaría saber de esto que hablaron con Mikel, porque hablaste con él. Uh-huh. ¿Él realmente lo va a hacer abiertamente? ¿Hay una propuesta dentro de su campaña que va a incluir esto? Y sobre todo, ¿le crees? ¿Le crees? Mira, lo que hemos platicado hasta ahorita, sí le creo a Mikel. Sí le creemos porque fuimos un grupo de 8 personas a platicar con él, el equipo directivo del Consejo Mexicano de la Familia. Estuvimos platicando con él, ahí intercambiamos varios puntos de vista, lo cuestionamos. Y bueno, ya vendrá el momento en que lo hagamos, le presentemos la plataforma sobre la cual él firme un compromiso, como ya lo hicimos en las elecciones de junio del 2016, precisamente, ¿verdad? Donde los candidatos que quería participar iba y se comprometía en público ante los medios masivos de comunicación a decir, voy a defender estos valores. ¿No habría que invitar también al legislativo? Porque Mikel poco va a poder hacer. Digo, puede decirle al público, oiga, no estamos de acuerdo con esto, pero va a estar amarrado de manos si el legislativo no pone sus manos ahí. Totalmente. Y con argumentos sólidos y serios como los que plantean ustedes. Sí, no, definitivamente. Creo que incluso, bueno, yo la parte más crítica va a ser la parte legislativa, ¿no? Para que puedan ellos operar. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Fox y de Calderón, independientemente de la capacidad que pudieran ellos tener para haber manejado el país,
yo digo que les dimos el carro, pero no les dimos las llaves, ¿verdad? Porque este nunca, es el problema, nunca tuvieron el control del Congreso, ¿verdad? Nunca tuvieron la oportunidad para poder implementar las decisiones que estaban ellos tomando. Es que esa es la parte importante, la parte fina. Los candidatos como Miquel pueden decirnos, no, estoy en contra de esto, ah, yo voy a votar por él. Ojo, hay que votar también por el legislativo, porque si no lo amarras de manos, ¿sí? Y él puede prometer lo que él quiera. Finalmente, el que decide es el Congreso. Sobre este mismo tema, a ver, tradicionalmente sabemos la postura, por lo menos por principios de doctrina, de Acción Nacional. Uh-huh. Y ahí habría, digamos que hasta sería natural que Acción Nacional como partido apoyara todos los postulados que ustedes tienen y otras organizaciones. Y lo mismo estaríamos hablando, pues, en la teoría, lo mismo estaríamos hablando de Encuentro Social. Sí. Sabemos exactamente lo mismo. ¿Ustedes han tenido contacto ya con Acción Nacional, con Encuentro Social? Es decir, a ver, ¿quieren que votemos por ustedes? ¿Qué pasó? O sea, ¿están a favor o en contra? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, hemos estado buscando, no se ha concretado todavía. Hoy precisamente hablé con gente cercana al presidente nacional del PAN para ver si teníamos la reunión antes de pues, empezar las hostilidades, ¿no? Porque sí. Realmente nosotros ahorita lo que vemos de parte de Anaya es que perdió el control del partido desde hace tiempo, ¿verdad? Y el partido se ha vuelto un refugio de mercenarios. Uh-huh. O sea, por eso ahorita es la desbandada que existe en el partido. O sea, no te veo yo a ti asociado con, precisamente con tu principal grupo antagónico. Y la única respuesta que yo le he oído directa, se le hizo el periódico El País en una entrevista muy a fondo, y dice que esos temas no los van a tocar, que el acuerdo fue que no los van a tocar. Es que no es cuestión de que quieran tocarlos, ¿verdad? Bueno, es que finalmente están liados con un partido de izquierda que tiene otras ideas y que fue el que trajo a esta ciudad todos estos cambios, ¿sí? ¿No? Pero hay otros candidatos que no están amarrados de manos. Exacto. Como la nueva candidata independiente Margarita Zavala, están por resolver lo de otros candidatos independientes. Ellos no traen amarres con nadie. ¿Se han acercado ustedes a ellos? Porque no se ha definido Margarita en ese sentido, de ese tema, ¿o sí? Sí, ya ha hecho pronunciamientos. Empezó muy, muy ambigua, ¿verdad? Igual que Josefina Vázquez Mota. O sea, Josefina cuando va a la gobernatura del Estado de México, sí. Pues bueno, por eso quedó en cuarto lugar el partido, ¿verdad? O sea, le preguntaban, oye, ¿estás a favor de la vida? Digo, sí, pero voy a respetar lo que dice la Suprema Corte. A ver, nadie te preguntó pues, si vas a respetar o no la Suprema Corte. O sea, ¿por qué valores vas a luchar? ¿Cuáles son tus principios? ¿Por qué estás dispuesta a pelear? Esa es la parte que nos interesa. Margarita ya contestó, Andrés Manuel ya contestó. No, Andrés Manuel anda como veleta, caray, ¿verdad? Margarita, terminando con esto, por ejemplo, es un poquito Josefina Margarita, le pregunta sobre los matrimonios y dice, bueno, pues mira, Margarita y Josefina dice, yo pues estoy a favor de la familia, pero no voy a discriminar a nadie. Y a ver, dime una respuesta sin peros, caray, ¿verdad? O sea, dime cómo vas a manejar la situación, y esa es la parte que en ninguna de los le ha entrado. No todavía. Se pronuncian con claridad. No, con claridad, esa ha sido la parte. Y bueno, pues ahí, cuando sale, por ejemplo, en el caso del MAS, o sale y se pronuncia abiertamente, uh-huh. Nosotros le dijimos, mira, independientemente de las características del partido, aquí la parte importante es que es el primer político de este país que sale a hablar abiertamente y con contundencia de este tema. Fíjate que, a ver, en ese sentido, ¿ustedes cómo lo han tomado? ¿Qué lectura le dan de que candidatos, y en este caso ya un gobernador, en el caso del Edomex, del PRI, se pronuncian por esos temas y vuelva a lo mismo? ¿Por qué tradición? ¿Por qué precisamente del PRI y no del PAN o de otros que supuestamente tendrían que pronunciarse? Pues bueno, yo creo que han sido más listos los priistas en ese sentido, definitivamente, porque el PAN, teniendo toda la oportunidad de realmente captar ese voto, viendo cómo están las tendencias, Margarita nos decía, pues es que yo no veo a Benito esto de la ideología de género, pero mi reina, pero ya se fue hace 2 años, ¿verdad? Y ahorita todavía estás preguntando qué pasa con la ideología de género, pues es preocupante, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, bueno, ha sido más contundente el PRI en esta postura, de decir, bueno, le entro, ¿verdad? ¿Qué? Como es el caso de estos dos candidatos, o sea, no ha habido otro pronunciamiento, ni como institución, ni como el candidato presidencial ha habido ningún pronunciamiento. ¿Ustedes entonces se ven votando por candidatos del PRI por esta situación? Fíjate que tuvimos una reunión nacional hace 3 días y la verdad es que está un poquito complejo el asunto a nivel de presidente de la República. Está muy enredado el asunto porque ajá. Tienes a un PRI que, bueno, pues no se pronuncia en el tema del matrimonio y la familia y la vida, ¿verdad? Pero trae un lastre muy fuerte, tiene una reputación muy sólida, MIT,
pero trae el lastre de un partido pues que hasta se ha deteriorado mucho, ¿verdad? Y aunque también pues yo les digo, pues mira, pues sí es una gran corrupción, pero es el único que ha metido a peces gordos a la cárcel, ¿verdad? Yo no vi ni a Fox ni a Calderón meter algún político gordo a la cárcel. Y todo el mundo estábamos esperando en ese cambio de la alternancia por primera vez, pues de que hiciera una limpia del gobierno. Y nos quedamos esperando, ¿verdad? Digamos que estás calificando bien el gobierno actual. No, lo que es, hay cosas que llaman la atención, ¿verdad? Que eso nos dificulta, porque por un lado tienes una gran corrupción y por otro lado es el único que ha metido a peces gordos a la cárcel precisamente por ese detalle. O por ejemplo, te encuentras ahorita que exoneran a Duarte, ¿verdad? Y dices, ah, caray, pues todo lo que yo había visto hasta ahorita era que era culpable, ¿verdad? Me preocupa algo que acabas de mencionar, que Acción Nacional no va a tomar algunos temas. ¿Por qué? Porque está dentro del frente y porque del convenio, llegó a acuerdos, ¿no? Que le llaman, ¿sí? Llegar a algún convenio. Pero eso deja muy de lado a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Y cuando se gobierna, se debe gobernar para todos. Y además tú debes de tener un criterio propio que te diga, oye, esto está mal, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que ese ha sido el principal error que han cometido hasta ahorita. La gente está... Por eso la gran confusión que hay. Tú vas a cualquier lugar y la gente dice, oiga, ¿y qué hacemos? ¿Y cuál va a ser el candidato? Pues no hay manera. Sí, en el caso de Morena y el PES, pues bueno, Morena se va a comer al PES definitivamente, ¿no? No tiene gran necesidad de subordinarse al PES, en realidad, claro. por la poca población que tiene. ¿Han ustedes puesto en la balanza también el asunto de que sabemos que Andrés Manuel López Obrador es un hombre cristiano? Y bueno, algunos hablan que... Al menos eso dice. Y supuestamente hay algunos que mencionan que no es un hombre de izquierda, que es un hombre conservador. Hay algunas voces que así se han pronunciado. Uh-huh. ¿Esto a ustedes les puede ayudar primeramente para buscar precisamente un acercamiento porque hay una puede haber una afinidad en estos temas o no lo han considerado? Mira, estamos buscando entrevistarnos con los tres candidatos, ¿no? Estamos buscando hablar con los tres candidatos, porque principalmente creemos que no, ninguno de ellos tiene la experiencia que hemos adquirido nosotros con estos 20 años de andar metidos en este mitote para manejar la problemática. Y lo que queremos es acabar con ese enfrentamiento, con esa división de la sociedad. Eso es muy interesante. Ese es el problema que sentimos que podemos aportar grandemente, ¿no? Entonces, ahorita realmente, si Andrés Manuel no o no, pues nunca se ha pronunciado ni a favor ni en contra, ¿verdad? Uh-huh. Dice que se van a respetar los derechos, que todo está bien, pero no ha hecho un pronunciamiento claro. Me dicen, oye, es que aquí en el Distrito Federal, él fue el que bloqueó las sociedades de convivencia y la aprobación del aborto, hasta que entre Barades... Sí, él es el que las abre. Pero es porque es muy listo, ¿verdad? O sea, él estaba tirando a la presidencia, entonces dijo, yo no quiero meterme en broncas con el sector conservador que es muy grande en el país. Sí. Entonces, digo, si no estuviera en una condición de candidato o de posibilidad de candidatearse para la presidencia, yo hubiera tomado esa actitud con más sinceridad, ¿no? Comiéndolo con más sinceridad. Pero la verdad es que, pues teniendo esa expectativa de lanzarse de candidato a la presidencia, pues le quita mucha credibilidad. Fíjate que me llamó. A ver, insurgentes. Sí. ¿Quedan tres minutos? Pensé que quería. Sí, sí, sí. ¿Quieres me la aviento una? A ver. Yo, porque voy a dos minutos, venga. Dos minutos. Sí, insurgentes. Bueno, precisamente están diciendo que los partidos políticos, el que llegue, debe de votar para todos. Y hasta donde yo sé, vivimos en un país donde no existen mexicanos de primera ni de segunda. Claro. Todos somos mexicanos, sean hombres o mujeres. Uh-huh. Sean negros o blancos. Claro. O incluso hay amarillos. En ese aspecto, la condición sexual de una persona no debería distinguirlo políticamente. Entonces se tiene que votar para todos, se tiene que gobernar para todos. Y en ese gobernar también es respetar los derechos de todos los mexicanos. No podemos distinguir que existan mexicanos por su preferencia sexual. ¿Sí? Todos son mexicanos y eso no debería de ser ni siquiera tema en la política. Lo que estamos hablando aquí es como en Arabia, bueno, en algunos países árabes ya estuvieron a la mujer de categoría, ¿no? Ya vale lo mismo que un animal. Casi estamos igual aquí. Allá inclusive ya pueden comprar un automóvil las mujeres y manejarlo. Imagínate hasta dónde han llegado, ¿no? Sí. Aquí prácticamente estamos en lo mismo. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de animales. Sí, yo creo que... Y en ese aspecto,
pues debemos de respetar un poco más la vida de la gente, ¿no? Sí, es que no estamos faltando el respeto a la vida de la gente, al contrario. Nosotros, no, a la decisión de vivirla así. Precisamente nosotros estamos exigiendo que respete nuestro derecho, ¿verdad? Y nadie le está diciendo que no se case. No, claro que sí, porque me estás obligando a que mis hijos, el 90%, bueno, las escuelas privadas todavía tienes oportunidad de que te meterle a alguna escuela de alguna orientación y luego los trastornos salen peor, ¿cómo ve? No está, tampoco vamos a meternos en ese tema, pero la parte importante es esta, o sea, ¿por qué me quieres obligar a que mis hijos vivan como tú vives y no tú te acostumbras a vivir como vivo yo? Pues que yo prefiero meter a mis hijos en una escuela donde sé que el maestro o la educación es abierta, a lo mejor una de educación religiosa donde me va a salir un Maciel. ¿Dónde va qué? Me va a salir un Maciel. Pues sí, nomás sé cuántos Macieles hay, caray, ¿verdad? Yo creo que un chingo. Bueno, sigue creyendo porque yo creo que no es así, ¿no? O sea, la parte importante es esta, o sea, precisamente porque tenemos que respetar los derechos de todos, nosotros pedimos que se respeten nuestros derechos. No me puedes obligar a mí, o sea, no le puedes quitar derechos a la inmensa mayoría de la población para dárselos a un pequeño grupo de la población. Tienes que buscar la forma en cómo protege los derechos de ambas personas y entonces sí ya podemos hablar de algo más. Pues a lo mejor haciendo guetos. No, yo creo que hay formas más prácticas de hacerlo sin tener que meternos en los guetos. O sea, para acabar con la discriminación racial en Estados Unidos no tuviste que pintar de negros a todos los anglosajones, ¿verdad? Sí, hubo mucha discriminación. Pero eso, hay cosas que van a seguir existiendo. Sí. Y son temas que no vamos a acabar de ni siquiera. Presidente, a una persona de Colombia, hay cosas que van a seguir existiendo y como esperemos que como los cortes, ¿no? El diálogo como los cortes. Amigos, vamos a nuestro segundo corte comercial en esta segunda hora. Regresamos, está usted viendo Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Bueno, calientito el tema, también en el corte. Pero bueno, yo creo que lo más importante, y sobre eso quiero que lo platiquemos con Juan Dabdub, que es el presidente de Confamilia. A ver, ¿cómo poder tener esa operación cicatriz? Porque indudablemente que no es fácil, primero no es fácil ponernos de acuerdo en este tipo de temas. Pero lo que hemos visto que es esta polarización, pero esa polarización inclusive nos ha llevado a la sociedad a enfrentarnos. Y creo que esa es la parte más delicada. Exacto. El enfrentamiento inclusive de cuerpo, o sea, de agredirnos, porque no estamos de acuerdo el uno con el otro. ¿Qué han pensado en este sentido, Juan, ustedes Confamilia y otras instituciones importantes también que defienden este tema, con los de enfrente también, con todas las personas homosexuales, lesbianas, que abanderan precisamente estas causas? ¿Cómo hacerle para poder cicatrizar y poder convivir? Yo sé que no es tan, o sea, no es de que te tomes una aspirina y ya, no. Debe ser un proceso, pero alguien tiene que dar el primer paso y hay que ver precisamente alternativas, sí, para que se pueda convivir independientemente de lo que piense uno o lo que piense el otro. Totalmente. Un comentario rápidamente, sí. Gerardo Soriano dice, está buenísimo el programa. Qué bueno que tu invitado ya no se altera al debatir cuestionamientos y sigue usando las mismas buenas razones. Gracias. Muy bien. Ya, te enojas. Te enojamos. Pipa Pú le dice a Insurgentes Miscuac, se oye muy agresivo. No, es apasionado. Es que me apasiona. Sí, y la verdad es que mi punto de vista no es agresivo. Yo lo veo muy sencillo. O sea, si a mí la cosa no me afecta, yo odio las corbatas grises. No le voy a criticar a una corbata gris. Sí. ¿No? O sea, qué bueno que lo traigo. Vamos a Hay temas con los cuales yo creo que en todos los grupos existen grupos radicales. Sí, yo creo que la diferencia importante es que si nos afectamos un grupo a otro, ¿verdad? O sea, ese es el punto importante. O sea, el legalizar la adopción viola los derechos del niño, ¿verdad? El legalizar el matrimonio afecta al resto de las familias. Entonces tienes que buscar esquemas, y los esquemas los puedes encontrar, no lo van a encontrar los políticos, porque no le entienden al tema. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el político es ser el facilitador para acercar a los grupos, para que ellos entablen el diálogo y empecemos a buscar soluciones entre ellos. Ahora, hay una parte bien importante, o sea, cuando hablamos de la comunidad LGTB pareciera que fuera un grupo monolítico, y no es así, ¿eh? O sea, tienes que distinguir que hay personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo y no la quieren, no se sienten a gusto. La Organización Mundial de la Salud habla de un sentimiento egodistónico, ¿verdad? O sea, no me siento a gusto como soy. Y bueno, esa gente tiene derecho también a recibir la oportunidad de retomar su heterosexualidad. Tienes a las personas que dicen, mira, soy homosexual, así me gusta ser y así voy a vivir. Uh-huh. Y viven su vida en la intimidad, como todos nosotros vivimos la sexualidad. Sí. Nadie anda sacando su recámara a la calle. Claro. Entonces, esas personas también dicen, yo vivo mi vida, y bueno, tenemos vecinos todos, uh-huh, que a lo mejor hay una pareja lesbiana, y convives con ellos como cualquier persona, no hay diferencia. Se nota por su comportamiento, porque viven solos, etcétera, pero de ahí en más, pues tú no sabes qué hacen, ¿verdad? Ahora, la comunidad homosexual, ¿tú crees realmente que no sea capaz de la crianza de un niño? Ahorita te digo cuál es el punto. El tercer grupo sería precisamente el lobby gay, que no solamente quiere... ¿Qué es el lobby gay? El lobby gay son aquellas personas que quieren no solamente que se respete su forma de vida, sino imponérselo como forma de vida al resto de la sociedad. Uh-huh. Y ahí es donde entramos en choque, uh-huh, con ese lobby gay, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto implica que decir, bueno, sí mereces respeto en tu forma de vida, sí, pero también mereces respeto en mi forma de vida, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, ni tanto que quema el santo, ni tanto que lo desnude, ¿no? Son equilibrio, ¿no? Sí, los dos lados. Exactamente. O sea, y ahorita, donde se ha ido implementando esto, pues los afectados somos las familias naturales. Pero lo que te preguntaba hace rato, o sea, ¿cómo precisamente
¿Cómo hacerle para tener ese equilibrio y cómo poder ir cicatrizando esas heridas que se han dado? Porque indudablemente se han dado. Sí. Lo que vimos en esas marchas del Frente Nacional por la Familia y la contraparte es de que hubo un enfrentamiento muy duro y hubo una ruptura. Inclusive, bueno, algunos ya hasta se dejaron de hablar. O sea, y eso es muy grave. Totalmente de acuerdo, sí. Ajá. No, yo creo que ahí, te digo, vuelve a ser el diálogo la parte medular de todo esto. Uh-huh. Y nosotros a lo mejor no estamos preparados para buscar ese acercamiento o forzar el acercamiento de ellos a nosotros a ellos. Sí. Pero la autoridad sí tiene la posibilidad de facilitar ese diálogo, acercarnos a las partes y ahí empezar a buscar soluciones, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte importante. Hasta ahorita se nos ha venido imponiendo por decreto otro estilo de vida que no es el que corresponde al que nosotros conocemos. Nos quedan muy claras las posturas, pero ahora, ¿cuáles serían los puntos en los cuales podrían converger ambas partes? Mira, y ahorita te quiero hacer un comentario. Sí, yo creo que la parte importante es que, por ejemplo, en el caso del matrimonio, es que ellos puedan sentir protegida su relación, uh-huh, independiente, pero no tiene por qué ser si eres homosexual o bisexual o transexual, sino simplemente porque eres una pareja que quiere vivir su vida protegida bajo ciertas reglas que en un momento dado siente necesarias para eso, ¿no? Porque el Estado no tiene derecho a estar regulando la sexualidad. Imagínate que el Estado empieza a regular la sexualidad de las personas, porque eso es lo que está haciendo ahorita. O sea, al momento de que empieza a regular algo que no es el matrimonio porque no hay hijos, resulta que, bueno, lo que estás ahí tutelando es el tipo de relación sexual que tienen las personas, y ahí yo creo que no se debe de meter para nada el Estado. La otra parte, en el caso de las adopciones, no es que sean malas personas las personas homosexuales y que no tengan capacidad para dar amor, sino que no tienen la capacidad precisamente para dar ese concepto diferenciado, complementario que tiene el hombre y la mujer. O sea, el hombre y la mujer somos definitivamente diferentes, pero además somos complementarios. Y esa diferencia complementaria es la que enriquece el desarrollo y la madurez de los niños. Si tú te vas a la Declaración de los Derechos del Niño, lo que te vas a encontrar es que nunca habla de papá y nunca habla de mamá, en toda la declaración donde ahí se establece este concepto del bien superior del menor. ¿Y por qué no lo hace? Porque para todo habla de los padres. Y padres en el diccionario de la Real Academia es el término que usamos en el castellano para referirnos de manera conjunta a papá y mamá. Entonces, en la Declaración Declaración de los Derechos del Niño, lo que están hablando es que lo que los niños necesitan para lograr ese bien superior es que tengan papá y mamá, que tengan esa diferencia complementaria. Entonces, yo digo, Ricky Martin, por más que se sienta mujer, uh-huh, nunca le va a poder funcionar como madre a sus hijos. Uh-huh. ¿Sí? Y ese es el problema. Le están negando un derecho humano al niño, porque todo lo que dice el Tratado de Derechos del Niño, sí, y el bien superior del menor, habla de que necesita padres, claro, papá y mamá. Nos comenta Marisol: la homosexualidad no se reforma y el cuerpo de las personas es algo personal. No se impone nada, cada cual debe decidir cómo vivir. Claro, cada quien puede hacer subir un reguilete. El problema es cuando esa persona que decide hacer con su cuerpo lo que quiere, resulta que lo empieza a imponer como forma de vida. La ONU habla que hay 120 géneros, ¿verdad? Sí. Y dices, bueno, pues es una cuestión definitivamente absurda. La ideología no puede estar sobre la naturaleza, sobre la ciencia, ¿verdad? La naturaleza. Entonces decimos, bueno, o sea, cada quien puede hacer. Si alguien quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Te vas a encontrar gente que se dice que es un alienígena asexuado, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que se dice que es un transexual serpiente, sí, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, pues si le vamos a meter cada cosa que cada quien tiene en su cabecita, uh-huh, pues vamos a tener una cantidad de conceptos en el mundo impresionante, ¿no? Y bueno, dices, bueno, si esa persona se quiere tatuar, inyectar y transformar y aparecer víbora y además operarse para dejar de ser hombre y parecer mujer, porque nadie cambia de sexo, ¿verdad? Simplemente cambias de disfraz, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todo tu ADN, todos tus cromosomas, son de varón o son de mujer. O sea, cuando vean tu sangre, van a decir, ¿este era una mujer o este era un hombre? ¿Sí? Estamos en los últimos ya dos minutitos. Que tengas un último comentario. Sí, hay tantas cosas que para la próxima vez voy a traer mi libreta para apuntarlos punto por punto, porque se me van. Hablaba de que la ley le está imponiendo a usted una forma de vida que no es la suya.
Pues yo no lo veo con aretes, señor. A usted nadie se le está imponiendo nada. Claro. Simplemente lo único que se le están pidiendo la contraparte, ahí sí, es respetar la vida de los demás. A ver, estamos hablando, yo lo escuché, perdón. Estamos hablando también de, no para ser pro familia, no se tiene que dejar de ser pro familia. Yo soy pro familia, pero también pro familia diversa. No existe. Ya existe. En la ley, por lo menos sí. Entonces debemos también contemplar eso. No se tiene que dejar de ser pro familia para poder ser los demás. Y la cosa es muy sencilla, es vivir en paz. En su vida usted lo dijo, que cada quien tenga un reguilete. Sí. Si atrás de la puerta, yo sé que a lo mejor atrás de la puerta de mis vecinos son gays, ahí pueden hacer lo que quieran. Claro. Y a mí nadie me está imponiendo nada. No. Y pues se pueden casar y yo no tengo ningún problema. Y usted tocó el tema también de Ricky Martin, que está diciendo que a lo mejor él se siente mujer. Digo, no sé, nunca lo he escuchado decir una declaración donde diga que se siente mujer. Definitivamente jamás va a ser una mujer. Y definitivamente jamás a los hijos de parejas gays se les dice, él es tu mamá y él es tu papá. Ellos saben que tienen dos mamás o dos papás. Y bueno, saben la situación y desde niños se les enseña a que tienen que ser un poco más abiertos a la sociedad, que va evolucionando. Se tienen que ser un poco más abiertos y saber que existen. Porque a los niños de papás de familias gays se les educa desde chiquitos a saber que hay la diferencia. Que a lo mejor ellos tienen dos papás o dos mamás, pero existen también. Y realmente las personas, los niños que han crecido, no crecen como gays. Ellos saben que existe la posibilidad, pero ellos son heterosexuales y llegan a casarse con mujeres o con hombres. Mira, yo creo que la única diferencia que tenemos tú y yo es que tú dices que no nos imponen. Y definitivamente, si tú sales a la calle y agarras los libros de texto gratuito, si ves los libros de la cartilla de derechos sexuales que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con el IMSS, junto con la Presidencia de la República, les están imponiendo a los niños, o sea, una educación que es exactamente todo lo contrario a lo que nosotros queremos educar a nuestros hijos. Oye, qué curioso, nada más el último punto que yo quería decir, qué curioso. 20 segundos, porque ya nos vamos. Qué curioso que esa cartilla la saca el IMSS, y el IMSS era liderado por Miquel Arriola. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, esto fue en el 2016. O sea, eso no es. Sí, ya estaba, fue en el 2016. Todo es política, señor. Todo es política. Y las campañas también. Bueno, es que Miquel trabajaba para alguien, digo, ni modo que le diga al patrón que no. Las campañas también se hacen para perderse. Por eso hablamos de que hay que ver, ya conocemos el PRI de Peña Nieto, hay que conocer el PRI de Mid, ¿verdad? A ver, es que no es priista. Ya para cerrar rápidamente, 20 segundos, algo que quieras aclarar, dónde nos podemos contactar contigo, etcétera. Bueno, pues nos pueden contactar a través del mail, que es contacto@confamilia.org.mx. Okay. Sí, o a través de nuestra página, que ahí está en la pantalla. Confamilia.org.mx. Sí, ahí está el contacto y nos pueden escribir. Con mucho gusto les contestaremos. Ténganos paciencia o pónganos gorro, porque la verdad es que a veces la cantidad de solicitudes son muy altas. Pero bueno, aquí yo nomás quisiera reafirmar que lo que es importante en este momento es evitar que la polarización siga creciendo, el encono siga creciendo, porque al rato vamos a terminar realmente, vamos a terminar mal. Entonces, yo le pediría a todos los candidatos de cualquier partido, con cualquier ideología, que lo que tienen que hacer es que buscar el diálogo, acercar a las partes y ponerlos a trabajar en opciones de solución. Gracias, Juan. Encantado. Juan, muchísimas gracias. Encantado. Por haber venido. Gracias e insurgentes. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Gracias. Pero no estás enojado. Gracias, ¿verdad? Enrique. No, señor. Gracias a todos. Hay que saber convivir. Ok, hay que convivir correctamente. Nos vemos el próximo jueves aquí en ASTL TV, en su quinto aniversario, ¿no? Estamos cumpliendo cinco años al aire, todos los días completamente en vivo, con 52 horas de programación. No se olvide, el próximo jueves, Si Yo Fuera Servidor Público, de 7 a 9 de la noche, aquí en ASTL.tv. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.